¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad yo estoy yendo a la ciudad de Guayaramerín. Como pueden ver, está lloviendo. Entonces estamos yendo en automóvil hacia Guayaramerín. La distancia que tiene de Trinidad a Guayaramerín por el lado de Puerto Siles es de 1564 kilómetros en carretera. También puedes encontrar otros medios para poder ir a Guayaramerín, pero en esta oportunidad nosotros no encontramos vuelo, así que nos iremos en automóvil. De la tierra del amor. Te va a ser primero para locro. Vamos a ver qué comemos aquí. ¿Pelea eso o no pelea? Pero está lindo ya. ¿Para la olla? No, ¿cómo? Ya, tío, ahorita es por su daño. Vamos. Hola. Dile que aquí llegamos a los lomos ya, de la medita. ¿Qué pediste para tomar? Ahorita vamos a ver. ¿Ya? ¿Quieres con gajo o? Sí, sin gajo. ¿Está rica la carne? ¿Está rica? ¿Cuánto tiempo no vemos carne? ¿Cuatro años no vemos carne? ¿Cuatro años? Con esa carne pudo monta ahí. Pudo víbora, primo, ya. Bueno. Vamos. Mira esa chanchita allá. Ahora, es bien aparido para eso. Y lagunas donde canta el guajojo, soy vaqueros y señores de la tierra del Chivé. Aprovecho, gracias. Gracias, amigo. La tira la va a parar a mogoto. Tío, párele, vaya. ¿No? Mira, está remangado. Está marcado. No hay vuelta. Hay que bajar. Y por ayudarle ahí va bregando a levantar el... El asiento no podía, no podía. ¿Está bien? Está bien. Ay, amigo. Qué vida más sacrificada. Ay, de 5 paramos a... ¿Cómo es otro? El segundo, ¿no? Ay, ay. Es Leo, aquí le pusimos, ¿no? Es más Leo, ¿no? ¿Cuánto más o menos? ¿Dos horas, tío? ¿Aquí hacemos aquí? Mira, ya. Todo. Aquí. Mira, ¿o? Vamos a tumbarle ahorita... Esa. Este... El horizonte. El horizonte, ¿qué? ¿Cómo le... ¿La compraste? ¿Cómo se llama esta? Triturbo. Triturbo. ¿Qué viene ahí? Coca. ¿Qué más? Y coca con bico, stevia y café. Mira, o... Mierda. Ya te cuento.
Ayúdale. ¿Qué? Dale, 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 dale. Está llenando celulares, nada, ¿no? ¡Oh, cayó! Ya, todo está completo de un campo. Aún que no se puede solucionar antes que comiencen. Coman, porque yo voy a comer, digo, yo creo que conocer algunos de estos pueblitos que se encuentran acá en el Beni, y una de las cosas que le puedo decir que se respira aire puro y qué tranquilidad que hay en estos pueblos tan hermosos que se encuentran acá en el Beni. Hola mi gente bonita, hoy día hemos llegado a San Ramón. Estamos en San Ramón, vamos a descansar un ratito y luego vamos a Puerto Siles y después dirección a Guayra Merín. Gracias.
va en carretón. Vamos por la circunvalación por entrar al pueblo. La concreta. Mucho, mucho más tarde. Chanchinga, no lo llevamos. Nos llevamos el chanchito. El gancho. Será que da hasta por allá, ¿no? Puerto Siles. Puerto Siles. Puerto Siles. Puerto Siles. Donde nació mi papá, Puerto Siles, donde nació mi viejo. ¿Qué vida? El pontón, le decimos pontón, es un barco que cruza. No hay puente. Como no hay puente, se utiliza esto. Y apure uno. Si no, nos dejan y no vamos al lado. Nadando. Gracias, amigo. Good. Okay.
mujeres de la tierra del amor, donde hay hombres y mujeres con poder y mucho amor. Gente bonita, como han podido observar, estaba lloviendo bastante. Como le dije anteriormente, las épocas de diciembre, enero, febrero, marzo, es lluvia en el Beni, así que tienen que tomar muy en cuenta que en estos meses llueve bastante en el Beni. Para las personas que desean viajar en automóvil, en flota o en avión, esas épocas llueve bastante en el Beni. Bueno, amigos, espero que les guste estos pequeños videos que estaré mostrando más que todo del Beni, porque yo soy de Guayramerín y voy en camino hacia mi pueblo. Así que espero que les guste y estén disfrutando de estos pequeños videos de el Beni. Mucho más tarde. Por parte hoy. Gente bonita, como han podido observar, he llegado a mi lindo pueblo que es Guayramerín. Hemos salido de la ciudad de Trinidad a las 11 de la mañana y estamos llegando a las 8 de la noche a mi lindo pueblo Guayramerín. Bueno, amigos, espero que les siga gustando estos pequeños videos que estaré subiendo de mi lindo pueblo y de algunos lugares de Bolivia. Gracias por verme y será hasta otra oportunidad. Bye, bye. ¡Eita! ¡No hay nadie! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Dónde está la gente? ¿Cadé la gente? ¿No hay nadie aquí? ¿No hay nadie? Ahí está. ¿Y los pelados? ¿No hay los pelados? Están en el mismo porque hay así. ¡Ah! ¡Chao, amiga!
con razón, silencio está aquí.